presentado por Clínica de Fisioterapia Therapy Sports, la solución a tu lesión. Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista. Esta semana nos encontramos de visita en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de esta semana, la encargada de planificación de la Asociación Nacional de Hockey, Diana Borrayo. Diana, bienvenida a la Red Fit. Mucho gusto. Un gusto tenerla como invitada dentro de nuestro segmento de la entrevista esta semana, Diana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos felices de que conozcan un poquito más del hockey. Así es, muchas gracias a usted y por el tiempo para platicar este ratito con nosotros. La quisimos invitar porque estamos enterados que recién acaba de empezar el Campeonato Nacional de Hockey, si entendemos bien, la semana pasada, Diana. Sí, así es. Iniciamos con la liga. A partir del 2021 empezamos a trabajar con la liga, que es un evento un poco más largo. En la rama femenina tenemos 5 equipos este año y en la masculina tenemos 7. Nuestro sistema de competencias son todos contra todos a 2 rondas y semifinales y finales. Las finales las vamos a tener el 29 de octubre y las semifinales el 8 de octubre. Trabajamos 2 jornadas al mes, entonces cada 15 juegan los muchachos. Y se puede decir que es una liga, es un campeonato largo, ¿verdad? Porque finaliza en el mes de octubre. Sí, así es, iniciamos el 5 de febrero, entonces tenemos, como les decía, hay 20 juegos de la rama femenina, solo de grupos, y 22 de la rama masculina. ¿Todos los fines de semana hay juegos, Diana, o hay algún fin de semana en el cual se descansa? Se descansan 2 fines de semana al mes. Por ejemplo, este en febrero, la iniciamos el 5 de febrero, descansamos este fin de semana y ahí liga otra vez el 19 de febrero. Y en marzo y otra vez el 5 y el 19, y así lo vamos trabajando. Ok. ¿La sede en la cual se realizan estos juegos, Diana, son diferentes sedes o solamente es una sede? Es una sede en las canchas alternas de Cementos Progreso, en zona 6. Ahí tenemos la sede fija para la liga. ¿Tanto masculina como femenina? Como femenina, así es. Tenemos manejados por los 2 horarios. Hay una jornada que es más larga, que tiene un juego más, y otra que es más corta. En la que es más corta solo hay un juego de la rama femenina y en la más larga hay 2 juegos. Ambas jornadas inician a las 8 de la mañana. Ahorita estamos jugando ya oficialmente con el reglamento. Son 4 tiempos de 15 minutos. Ok. Y se descansan entre el primer y el segundo tiempo. Se descansan 2 minutos, igual que en el tercero y entre el cuarto. Y entre el segundo y el tercero se descansan 5 minutos. Buenísimo. Para aquellas personas que estarían interesadas en llegar a ver los partidos, Diana, ¿cómo se maneja la parte de la entrada al público? Ahorita ya tenemos entrada libre, lo único que les recomendamos pues siempre cumplir con los protocolos de la mascarilla y distancia física, pero ya está abierto al público para que vayan a conocer. El hockey es un deporte muy técnico, muy bonito, poco conocido en Guatemala, entonces los invitamos a que lleguen. Ok, en cuanto a parqueo, para la gente que desee llegar en su vehículo, ¿hay parqueo en las instalaciones? Sí, hay parqueo amplio para motos y para carros, pero tiene un costo que se paga Cementos Progreso de 10 quetzales en la estancia, sin importar el tiempo. Ok, buenísimo. Estamos hablando de la Liga Nacional, es decir, si lo comparamos con el fútbol, sería la Liga Mayor. Sí. ¿Se manejan también ligas menores, Diana? ¿Cómo es que manejan esta parte de quizás jóvenes talentos, niños que están empezando dentro de este deporte? Tenemos categoría infantil, juvenil y mayor. La mayor es la única que trabaja por liga, pero en la juvenil tenemos 3 eventos al año. En mayo tenemos el evento de sala, que es hockey sala, que es otro reglamento completo y totalmente otra cosa. Y en 3 meses manejamos el evento de césped. Okay. Y en octubre tenemos juegos nacionales, que es de césped también, solo en la rama juvenil. En la rama infantil tenemos un evento de habilidades, que es justamente el otro mes, el 11 del otro mes, que estos son habilidades para los chiquitos. No es tanto juego en sí, sino para empezar a desarrollar habilidades. No sé si usted tiene el gusto de conocer hockey. Pues sí, precisamente en eso yo enfocaba mi siguiente pregunta, para conocer un poquito más acerca de este deporte, hablando específicamente de la modalidad de hockey sobre césped. Para los que conocemos poco acerca de este deporte, ¿cuántos jugadores entran en juego y la estructura del equipo, Diana? Siguiendo el ejemplo del fútbol, el fútbol maneja 3 líneas, línea defensiva, medio campo y la línea de delanteros o ofensiva. ¿Cómo es que se maneja esto dentro del hockey?
La modalidad de césped, que es la que trabajamos en la categoría mayor, es una cancha un poco, tiene 5 metros más de ancho en la cancha de fútbol y okay. de largo es lo mismo, y son 10 jugadores de campo y un arquero. O puede jugar solo con jugadores de campo, que serían 11. Muy similar al fútbol, entonces sí, 11 jugadores. 11 jugadores y varía, depende de la estrategia de cada jugador, pero se manejan similar a defensa, laterales, medios, eso ya varía de cada entrenador, pero sí es muy similar. Ahora tenemos sala, que es lo que juegan los juveniles, okay. que este es como fútbol sala. Ok. Se duela bajo techo y esta, la matrícula, son 12 jugadores. Hoy, y dentro del campo son 5 jugadores de campo, perdón, y un arquero. Y tenemos hockey 5. Que hockey 5 es una cancha cuadrada prácticamente y esta se utiliza para Juegos Olímpicos de la Juventud. La diferencia es que sala utiliza unas bandas laterales donde la bocha no sale. En sala la pelota o la bocha no se puede levantar a menos que sea un tiro a portería. Okay. En hockey 5 está sellada totalmente la cancha y las bandas son de 25 centímetros de alto. Sería similar al hockey sobre hielo, que también ahí no sale la... Sí, algo así, solo que en sobre hielo es como ovalada y nuestra cancha es rectangular. Okay. Y ahí son 4 jugadores de campo y un arquero. Okay. Entonces sí nos varía bastante la matrícula según la modalidad que vayamos a jugar. Okay. Y nuestra categoría infantil, trabajamos habilidad y sala, porque el sala es el hockey más técnico que hay, porque la bocha no se le puede pegar y no se puede levantar. Entonces es muy, muy técnico a la hora de recibir la bocha. La bocha es como el tamaño de una pelota de béisbol, yeah. pero tiene como que el peso o la superficie de una pelota de golf. Okay. Y el stick tiene una parte curva y una parte plana, y solo se puede tocar la bocha con la parte plana. Okay, entonces buenísimo. Si toca al lado curvo es una falta, entonces el sal es un deporte, es el de los tres hockeys, es el más técnico, por eso lo trabajamos con los infantiles, por eso se trabaja con los chicos, con los más pequeños, para ir desarrollando habilidades. Exacto. Por ser la modalidad más técnica. Ajá. Porque okay. entonces tenemos el de habilidades, donde van a levantar, conducen todo, de ahí sal, de ahí juveniles, trabajamos sala y césped, y a los mayores césped. Ok. De las diferentes modalidades, Diana, a nivel nacional, ¿cuál podríamos decir que es la más popular o cuál podríamos decir que es la que se juega más? La que jugamos más es césped. ¿Césped? Sí. Ok, regresando siempre al hockey sobre césped, similar al fútbol también, ¿se puede jugar tanto en césped natural como artificial? Sí, sí se puede. Oficialmente las canchas, la alfombra es de grama sintética, pero no es como la de fútbol, sino es más pequeñita y no lleva caucho. La cancha oficial de hockey es en arena okay. o de agua, porque la bocha, para que corra más rápido. La diferencia de jugar una grama natural o sintética es que la bocha va un poco más despacio porque se detiene y por el caucho. Ok, buenísimo. Para aquellos padres de familia que están viendo en este momento la plática, la entrevista, Diana, y por ahí les llame la atención que sus hijos prueben este deporte, ¿cuál sería su consejo a seguir? Bueno, se pueden comunicar con nosotros. Tenemos en Facebook, nos pueden seguir como Asociación Deportiva Nacional de Hockey de Guatemala, y en Instagram como Hockey Guatemala-bajo. Pueden comunicarse ahí, nos escriben, nosotros les damos la información. Tenemos varias sedes, tenemos sede en San Lucas, en Santo Domingo Xenacoc, en el Club Español, trabajamos en Campo Marte, en Zona 12, a veces en el Eric Barrondo. Entonces, okay. con diferentes personas. Entonces, si ustedes están interesados, inscríbanos a nuestras redes sociales y ahí nos vamos a comunicar para darles los diferentes horarios y que se comuniquen con los monitores y los entrenadores de cada sede. Ok, súper, ahí vamos a estar colocando toda la información en pantalla. Y por último, regresando al tema de la liga que recién acaba de empezar, para aquellas personas que están interesadas en asistir a los juegos, ¿simplemente tienen que llegar? ¿Sí? ¿O deben de reservar su espacio con anticipación o simplemente llegar y asistir? ¿Y hay algún sitio web donde puedan, o alguna red social donde puedan chequear los horarios de los partidos? Claro que sí, el ingreso es libre, cuando digo solo el pago de su parqueo, ahorita como ya está abierto al público, entonces ya nosotros cumplimos solo los protocolos de toma de temperatura y todo eso con okay. las personas que ingresan a la cancha. Igual en Cementos Progreso ellos tienen sus protocolos, cuando ingresan también les toman la temperatura y publicamos, digamos por ejemplo, si este domingo hubiera liga, nosotros miércoles estamos publicando los calendarios de cuáles son los equipos y a qué horario juegan.
¿En dónde se publican estos horarios? En las páginas de Facebook y de Instagram. Ah, ok. Buenísimo. Pues igualmente vamos a estar colocando la información en pantalla para todas aquellas personas que deseen asistir a ver los juegos de la liga. Te agradecemos mucho el tiempo, Diana. Fue un gusto haber estado platicando con usted este ratito. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Gracias por la invitación y esperamos que nos puedan acompañar. Les doy un deporte casi, casi nuevo. Llevamos ya 18 años de estar aquí, pero casi no lo conocen. Entonces, ahí que nos acompañen y conozcan que el deporte es muy bonito. Así es. Muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes. Este fue nuestro segmento, la entrevista. Continuamos con más. Presentado por Clínica de Fisioterapia Therapy Sports. La solución a tu lesión.